Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal de Torito Letal. Y hoy estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty Advanced Warfare y llevamos la Insanity. Estamos en el mapa de Terras. Muy bien. Bueno, pues llevamos este pedazo de arma que nos ha dado muchas alegrías. Esto sí que está perfecto. No podemos empezar sin que no nos maten. Nos tienen que matar. Algo tenemos que tener en común con Alpha Sniper. Bueno, ojalá también tuviéramos en común las skills, pero no es así. Vamos a echarle un vistazo al juego y os voy a decir qué es lo que me gustaríais que me pusierais en el vídeo. Me gustaríais que me respondierais dos cuestiones principales. La primera cuestión, me gustaría que me pusierais cómo llamáis en vuestra cuenta PlayStation Network. ¿Por qué? Porque voy a hacer un barrido que se va a cagar la perra. Tengo mucha gente por ahí pues inscrita en el PlayStation Network y en la cuenta de Play 4 y gente que no juega apenas. Entonces me gustaría pues hacer un barrido, porque con esta gente hay mucha gente con la que ni juego ni hablo ni nada, y hay gente pues más habitual con la que juego, con la que hablo, y es un coñazo pues buscarla entre tanta gente. Bueno, pues lo dicho, me ponéis pues, soy por ejemplo CoPlayer 13 o soy Mighty, ¿vale? Y os dejaré por ahí. También me gustaría que me comentarais cuál es vuestro juego favorito después del Call of Duty Black Ops 3. ¿Qué juego estáis esperando? ¿Qué juego os compraríais además del Call of Duty Black Ops 3? Alguno me ha dicho, pues mira, el FIFA 16 va a estar de puta madre. Me gustaría que hicierais pues gameplay del Fallout 4. Está el Star Wars Battlefront 3, que se estrena también en noviembre, que es un pedazo de juego. Bueno, pues mira, me ponéis soy CoPlayer y me gustaría pillarme el Star Wars Battlefront 3. ¿Por qué? Porque es uno de los juegos que mejores gráficos tiene, que mejor aprovecha lo que es el hardware de la Play 4, lo que ustedes veáis, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir a una noticia importante del Call of Duty Black Ops 3. Por si no lo sabéis, el modo demolición va a volver al Call of Duty Black Ops 3. Esta modalidad no se juega desde el Call of Duty Black Ops 2. Ya sabéis que demolición debutó en el Modern Warfare 2, ¿no? Después volvió en el Black Ops 2 y nunca más se ha sabido de él. Bueno, pues Estrella lo ha rescatado y lo va a poner en la beta. Vamos a poder jugarlo en la beta, que va a comenzar la semana que viene en Play 4. Como bien sabéis, la beta empieza el día 19. Para mí es una putada. Empieza en Play 4. Para mí es una putada porque yo trabajo por la tarde. ¿Qué quiere decir? Que llegaré a casa aproximadamente a las 10 y media. Voy a tratar de hacer un directo en condiciones con todos mis suscriptores jugando a las betas de Black Ops 3. ¿Qué más? El día siguiente tengo libre. El día siguiente voy a jugar a muerte a Call of Duty Black Ops 3. Que nos vamos a encontrar, pues creo que son unos 7 modos de juego y 3 mapas diferentes. Así que ya sabéis, preparar vuestro Monster, vuestras bebidas. Yo sé que muchos de ustedes siguen a Grefg. Preparar el G-Fuel y nada. Vamos a ver los modos de juego que vamos a encontrarnos en la beta. Van a ser duelo por equipo o Team Deathmatch, dominio, demolición, baja confirmada, capturar la bandera, buscar y destruir y punto caliente. Buah, un montón de modos de juego. Y los mapas van a ser Haunted, Combine y Evac, ¿vale? Bueno, pues después de todo esto, que no se preocupen los amigos que tienen Xbox One, Xbox 360 y PlayStation 3, que aunque muchos de ustedes, los de Xbox, han dicho que Sony no tiene la exclusividad, ustedes vayan a poder jugar, sí, pero vayan a poder jugar a final de mes. Así que, aunque Sony no tenga la exclusividad, ustedes vayan a tener que esperar a finales de mes. No es una coña, ¿no? Es que muchos me han dicho, 5 días, eso no se puede llamar exclusividad. Exclusividad es todo aquello que puedes usar tú y no puedes usar la otra persona, aunque sea por un día, ¿de acuerdo? Seguramente yo tenga más ventajas si lo utilizo 10 días antes que tú. ¿Por qué? Porque sabré cómo moverme, sabré cómo jugar, sabré muchísimas cosas. Mira, este dónde estaba. Me cago en la madre que lo trajo. Bueno, pues lo dicho,
El día 19 la beta, si soy afortunado en Estados Unidos empezará pues tardecito, a las 6 de la tarde he calculado. Y bueno, como llego a las 10 de la noche tampoco voy a tener ahí un desaliño muy grande. Vamos a jugar con todos nuestros suscriptores y lo dicho, ponerme en los comentarios del vídeo. Soy pues por ejemplo Torito Letal. Y el juego que más hype tengo y con el que más me gustaría jugar después del Call of Duty Black Ops 3 es el FIFA 16. El juego que más me gustaría soy pues Mighty. Y el juego con el que más me gustaría jugar después de Call of Duty Black Ops 3 es pues yo que sé, GTA 7, ¿vale? O estoy esperando el Star Wars Battlefront. O estoy jugando el Fallout 4. Bueno, pues hace poco nos pillamos una camiseta de Fallout con el Pier Boy, como bien sabéis que queda bastante chula, además me la pedí de mi talla, ya que Marquito pues se quedó con la de Pokémon, fue una naranja creo recordar, que en el que viene Charmander y Charizard, una camiseta chula, chula, chula. Una pena que a día de hoy, por ejemplo, no sepamos nada de los zombies, nada fidedigno, no hemos visto un gameplay, no hemos visto nada que nos pueda hablar en condiciones de los zombies de Black Ops 3. Tenemos mucho, mucho hype. Estamos haciendo un mapa, el cual es muy difícil, que se llama Mr. Freeze, que es un mapa donde encarnamos, nos ponemos en la piel de Batman y de Robin y vamos pues por Gotham intentando destruir al hombre de hielo, este que tenía una especie de coraza en la cabeza y que disparaba rayos de hielo. Es uno de los archienemigos de Batman. Bueno, pues es una pequeña como mini historia. Incluso después cuando comienza pues tiene ahí también un pequeño pues guión donde tendremos que esperar un poquito para que nos digan cómo va la historia, cómo nos va la historia, de qué va. La verdad que es uno de los mapas más entretenidos que he jugado yo en el Call of Duty Gold at War. ¿Qué más decir? Mira, un pedazo de brutal, tío. Un pedazo de brutal y por irme yo por ahí me lo... Mira, tío. Y encima me suicido. Es que soy mongol. ¡Puah! Desde luego. Bueno, pues lo dicho, para que veáis. Esto es porque esta partida creo que la jugué después de venir de trabajar una noche. Y eran las 10 de la mañana, había dormido 4 horas y no estaba muy bien. Bueno, pues lo dicho, os voy a dejar también en la descripción lo que es el mapa este que os he dicho de Batman jugando en el Call of Duty Gold at War, que os vaya a entretener un montón. Ya hemos instalado lo que es el Gold at War Pirata, por si alguno de nuestros suscriptores quiere jugar con nosotros algún mapa en concreto. Estamos pues lo que es jugando en Twitch TV por la noche para pues un poco de ¿qué hace ese ahí tirado? Para descontagiarnos un poco del Call of Duty Advanced Warfare. También darle las gracias a la persona que nos ha regalado el ARK. El ARK Evolved. El ARK Evolved es un juego que está ahora muy de moda. Todavía no he tenido la oportunidad de jugarlo. Y es un mapa, mirad lo que me he hecho ahí, tío. Es increíble, tío, pero me los he cargado a los 6. Buah. Bueno, lo que estaba comentando, hay una persona que nos ha regalado el ARK Evolved. No ha querido decir quién es. Yo hoy cuando he abierto el Steam me lo he encontrado, me he puesto a instalarlo y aún ni lo he jugado ni nada. Es un juego que si es como el... como el DayZ, pues le vamos a echar muchísimas horas. Además es un juego que promete, puesto que a ese juego se le puede poner mod, según he entendido, mod de espada, mod de animales. Me encantan los juegos que se pueden modificar y se pueden trastocar, porque así los usuarios tienen la posibilidad de ponerlo como a ellos realmente les gusta. Bueno, mira, un inexorable ahora. La verdad que aquí me pongo las pilas. Y lo mejor de esta partida es que los enemigos no se van. Nos dan la oportunidad, otro implacable. Nos dan la oportunidad pues de hacernos una racha de baja increíble. Aquí, eso es lo que más odio, tío. Que me maten con una bomba, por favor. Bueno, chavales, pues nada, las noticias.
los 7 modos de juego, los 3 mapas que vamos a jugar en Call of Duty Black Ops 3. Me gustaría que me pusierais en los comentarios del vídeo quién sois en PlayStation Network, si eres pues Mighty, si eres Cosplayer. Me gustaría que me pusierais pues vuestro nick, ¿de acuerdo? Para hacer limpieza. Y también me gustaría que me dijeran ustedes a qué juego queréis jugar además del Call of Duty Black Ops 3, ¿de acuerdo? Pues estos son las únicas preguntas que os voy a dejar para que me respondáis en el vídeo de hoy. La verdad es que muchos de ustedes me habéis dicho: Torito, has faltado un par de días al canal, no te conectas desde hace un par de días. Y es que el trabajo en verano es atosigante. Bueno, mira, aquí ganamos de uno, pedazos de partida. Ganamos de uno, hago un montón de baja cámara de muerte final. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Y además hago 69 bajas. Algo increíble. Bueno, pues nada, chavales, esperemos que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, like, comenta y suscríbete. Y nos vemos en el canal de Torito Letalijo. Un saludo a todos y hasta mañana. ¡Chao!